of my eyes. I've been erected, I've been protected by a gun that kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Esto es Trooper. Les doy la bienvenida a otro video review. En esta ocasión les traigo a Megatron de la serie Beast Wars, la reedición de Takara, el TM-02. Y pues, al igual que la caja de Optimus, este viene con su DVD. Trae una tarjeta coleccionable, un montón de letras en japonés que no entiendo ni papa, su caja del DVD por un lado, e ilustraciones de Megatron, de la serie, y algunos CGI en la parte de arriba. Ok, pues vámonos con el review. Y aquí lo tenemos. Es una figura muy bonita, está muy padre, tiene buenos detalles. Me sorprendió el detalle de haberle puesto pintura metálica en toda la parte del lomo. No sé si sea lo mismo con la versión ultra. Por la parte de atrás, de abajo, tiene una pintura también metalizada de en color vino, color vino, en todo lo que es el abdomen y la parte baja de la cola. Detalles de pintura, ya los pueden ver. La cara, pues la cara es muy muy parecida, accurate, como le dicen en español, a la serie. Me gusta mucho que el ojo pues también sea igual, ¿no? Rojo y con el iris blanco. Como articulaciones, pues los brazos pueden moverse hacia los lados un poco, puesto que tienen un pequeño ball joint. Pueden girar y pueden hacer alguna posición para que pueda decir yes. También tenemos pintura en la parte de la nariz para que parezca húmeda. Y algo que me gustó mucho fue el detalle de la boca. Tiene su lengua pintada de blanco, blanco y rosa. Está muy padre, la verdad. En este modo, pues las articulaciones no tienen mucho efecto. La cabeza puede girar. Los brazos, pues ya los mostré. Lo que son las piernas, puede moverlas un poco. Y algo que se me hace muy raro, muy extraño, es que la articulación de los dedos sea hacia abajo. Digo, debería, si tiene articulación aquí es para que haga los dedos hacia adelante, ¿no? Y parezca que se está apoyando al momento de caminar o correr. Pero bueno, ¿qué más le podemos hacer? ¿Qué más podemos pedir de un modelo que ya está hecho? Ok, vamos a proceder con la transformación. Es muy parecida a la versión ultra, solo que aquí la cola se la quitamos. Tengo un detalle de diseño con esta figura. La pieza que sostiene las piernas no debería estar así, puesto que tiene una protuberancia y no deja que esté centrado, por lo que los platos, estos platos a veces están abajo y deja un hueco, y a veces y del otro lado está demasiado arriba y es un desastre. La verdad, no está bien diseñado esta parte de la cintura. Entonces lo que tengo que hacer es voltear la cintura por completo, voltear las piernas, y lo que provoca es que estos paneles no embonen bien. Pero bueno, vamos a seguir transformando Megatron. Es muy sencillo, es muy, yo creo que es igual a la versión ultra. No tengo un ultra, tal vez no lo compre. Bueno, ya dije que no los iba a comprar. A lo mejor con este detalle me hace pensar un poquito y decir mejor sí, no lo sé. Pero bueno,
Algo que me gusta mucho de esta figura es el hecho de que tenga mano. Nosotros vimos a Megatron en la serie con una mano y de vez en cuando hacía cosas con ella, ¿no? Pero no, en este caso el Ultra no tiene mano y este sí. Es algo que me gusta de esta figura. Algo que no me gusta, y tampoco sé si el Ultra tenga problemas con eso, son los platos de los muslos. Se supone que estos van con estos pequeños cañones hacia enfrente, pero la parte de atrás, que parecen ser alas, pues estorban y pues no deja que se pongan como deberían, ¿no? ¿Lo ves? Y provoca que pues simplemente estorban. E inclusive el modo robot puede girar la cintura y no dejan esas piezas. Entonces lo que me lleva a hacer es a ponerlas más hacia abajo. Para que no me estorben con los paneles. Y estoy estorbándoles, perdón. Acá atrás en la espalda me está costando trabajo embonar unos postes, ahí están. Ahí lo tenemos. No que es sencillo de transformar. Ah, sí, me olvidaba. Hay que sacarle sus talones para que tenga estabilidad. Voilà. Aquí tenemos a Mini Megatron, listo para lucirse en este review. Articulaciones: podemos girar los brazos hasta esta posición. Lo que es el bíceps o el brazo puede girar 360. Igual el otro. A los lados también. Y pues acá tenemos la cola, que se va convirtiendo en una especie de arma también, y se la podemos poner en el otro brazo. Me da un poquito de miedo ponérselo porque entra a presión y parece ser que esto puede provocar que las piezas, los tornillos, se rompan. Y me está dando lata esos postes de la espalda, ¿eh? Ok. Aquí lo tenemos. Vamos a hacerle un pequeño zoom y me voy a probar con el review porque se está terminando el tiempo. Se dan cuenta que tiene buen detalle de pintura. Está muy padre, la verdad. A mí me gustó mucho también. Igual que el Optimus. La aplicación de pintura también es muy buena. Lamentablemente la cara me deja deseando más de él, puesto que no intimida. Está muy padre. Si lo ves de lejos, está más padre. Y pues sí tiene su posibilidad, está ad hoc. ¿Qué huele? Ahí está. ¿Por qué dije ad hoc? No lo sé. Comparaciones de tamaño. Aquí atrás tenemos a nuestra regla oficial, Sideswipe. Ya vimos que está chaparrín igual que Optimus. Pero pues según la serie, están proporcionados. Ok. Pues me gustó que pueden ponerlos ahora sí a pelear. ¡Qué húbole! ¡Ándale, pues! Ya lo tenía preparado aquí para la batalla. Pero no me voy a poner a jugar con ellos. Ok. Bueno, pues es una pieza muy recomendable para aquellos que les gustan los Beast Wars. Esta también me la pasó Rodrigus con su tienda Rod Toys. Muchas gracias, Rodrigus. Y pues seguimos en búsqueda de las demás figuras de esta serie. Gracias, este fue Trooper. Nos vemos en la próxima.